prensa, el compañero vocero del bloque de diputados de nuestro Partido de la Liberación Dominicana tiene una palabra para ustedes. Buenos días. Nota de prensa. Quienes suscribimos, 60 diputados del Partido de la Liberación Dominicana, miembros del Comité Central, queremos expresar por este medio nuestra solidaridad y reconocimiento por la labor realizada por el excelentísimo señor presidente de la República, compañero Danilo Medina Sánchez, en la correcta conducción del Estado Dominicano. A raíz del conocimiento y estudio de las modificaciones constitucionales del año 2010, nuestro comité político estuvo de acuerdo en contemplar constitucionalmente el principio de la no reelección presidencial consecutiva. Esa iniciativa fue asumida en su totalidad por los asambleístas revisores, por cuanto la Constitución del 26 de enero del 2010 es fruto del más amplio consenso de la sociedad y del propio Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido una norma partidaria desde que nuestro líder y guía, el profesor Juan Bosch, fundó el PLD, permitir procesos internos democráticos y en especial cuando se trata de optar por la presidencia de la República. Es bueno recordar que el 20 de diciembre de 1962, nuestro maestro ganó las elecciones presidenciales con la votación más alta en toda la historia republicana, un 61%. Sin embargo, de forma inmediata presentó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional cuyo punto principal fue precisamente la no reelección presidencial. No es difícil advertir que cualquier intento de modificación de la Constitución de la República requebrajaría la armonía y sentido unitario practicado no solo por el comité político, sino además y sobre todo por la base de nuestro partido. La sociedad dominicana espera que nuestras acciones no desdigan el sentido histórico que llevaron al profesor Juan Bosch a abandonar las filas del Partido Revolucionario Dominicano y crear este instrumento de la liberación del pueblo dominicano, lo que ha permitido que el PLD gobierne 16 de los últimos 20 años. Por cuanto nunca imaginaríamos ver a este paradigma de la democracia, el decoro y la unidad nacional imitar el proceder de todo lo que anteriormente hemos renegado. Es bueno señalar que nuestra posición está inspirada en el profundo amor y respeto que sentimos por nuestra organización política y su liderazgo, el cual ha propiciado que seamos victoriosos en los últimos 5 procesos electorales, que son el resultado de la unidad, la concordia y armonía que ha reinado en nuestra organización política. Por los antes expresados, queremos concluir de la manera siguiente. Primero, que reconocemos y valoramos el extraordinario gobierno que viene desarrollando el compañero presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en beneficio del pueblo dominicano y de nuestro partido, lo cual ha provocado que la población lo valore como positiva su gestión. Segundo, que lo más lógico y viable políticamente habría sido que nuestra Constitución dispusiera un sistema donde se permitiera la reelección por 2 periodos consecutivos. Sin embargo, fruto del más amplio consenso nacional, la modalidad constitucionalmente adoptada en el 2010 fue la no reelección consecutiva. Tercero, que los suscribientes entendemos conveniente para el país, nuestro partido y sobre todo para su institucionalidad democrática, que se respete el orden constitucional vigente. Cuarto, que los suscribientes, en virtud de lo antes expuesto, manifestamos nuestro desacuerdo con cualquier iniciativa, proceso o diligencia tendente a modificar
el texto constitucional vigente a los fines de variar lo estipulado en el artículo 124. Repito. Número 4. Que los suscribientes, en virtud de lo antes expresado, manifestamos nuestro desacuerdo con cualquier iniciativa, proceso o diligencia tendente a modificar el texto constitucional vigente a los fines de variar lo estipulado en su artículo 124. Quinto, que la extraordinaria obra de los gobiernos del PLD, combinada con el buen posicionamiento electoral de la organización, garantiza el triunfo en las próximas elecciones, siempre que nuestra dirigencia no propicie situaciones que atenten contra la unidad, la armonía y la armonía de nuestra organización política. Deseando poder seguir contribuyendo con el éxito y el fortalecimiento de nuestra organización política y sobre todo con la estabilidad institucional a la que aspiramos los buenos dominicanos y dominicanas, reafirmamos nuestro apego irrestricto a las iniciativas legislativas emanadas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros estamos entregándole a todos los medios de comunicación, la entregada de prensa le dará esta nota, que es el sentimiento de alrededor de 60 diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Al final 4 de la Constitución de la República. Gracias.